Ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, inauguró aquí en Mérida la 45ª edición del Tianguis Turístico, por supuesto uno de los eventos más importantes en materia turística de nuestro país, el más importante del mundo también. Aquí lo que ha dicho es que es notoria la reactivación económica y la recuperación de los empleos, que el Plan Nacional de Vacunación ha dado resultado y ha sido también un motor, y que otro de los motores importantes será el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, para que continúe creciendo la economía de nuestro país. Y mire, fue presentado aquí también en este marco, lo acabo de ver, está el stand de la Secretaría de Turismo, que por cierto está muy bonito ese stand, y fue presentado el interior del Tren Maya, también la parte exterior del diseño, cómo van a estar los asientos. Ya vi que tiene por supuesto un vagón comedor, bar, en donde se pueden comprar alimentos, se pueden comprar también algún tipo de bebidas. El interior se ve muy moderno, se ve muy bonito, y también se ha presentado la forma del exterior, que finalmente de lo que se trata es un homenaje a la estética visual de la región, principalmente resaltando la estética visual de la región y también la cultura de los estados en los cuales cruza, que son Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Así que será otra de las cosas que usted puede estar ya viendo, muy importante aquí en este tianguis turístico. Y aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de su titular, Fatlala Cavani, ya presentó la plataforma de cobros en línea Mercado Pago. Este sistema de cobro con tarjeta de crédito y también con códigos QR son terminales punto de venta ligadas a dispositivos móviles como celulares, también por supuesto, y tabletas. Se acepta el pago de una manera muy sencilla. Estas ya comenzaron a ser entregadas en mercados públicos y tianguis a precios preferenciales a pequeños comerciantes. Por supuesto, una nueva opción para desarrollar los mercados de la capital de nuestro país, que la encabeza la Secretaría de Desarrollo Económico, por parte de Fatlala Cavani. Vamos a los dineros, ¿qué le parece? El dólar, 20 pesos con 10 centavos a la compra y 21 pesos con 24 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 77 centavos a la compra y 24 pesos con 9 centavos a la venta.